Lo que puedo decir es lo siguiente, y esta es naturalmente una postura personal. Yo percibí que luego de la intervención del presidente del Consejo de Ministros, el gobierno no tiene la intención de anticipar las elecciones generales. Creo que ellos consideran que ya la presidenta Boluarte cumplió con su ofrecimiento enviando las iniciativas legislativas para la reforma constitucional que posibilite el adelanto de las elecciones generales y no tienen, digamos, mayor apuro ni les preocupa el archivamiento del Congreso. Entonces, en un contexto como este, en el cual un sector importante de la ciudadanía plantea como salida a la crisis el adelanto de las elecciones generales, el Congreso no está de acuerdo y tampoco el gobierno tiene una mayor, digamos, preocupación para que esto llegue a buen puerto. Por esa razón le planteé al presidente del Consejo de Ministros la necesidad de una discusión, de un debate serio de la reforma política, que corte de una vez por todas este mal uso, esta mala interpretación del artículo de la Constitución referido a la vacancia por incapacidad moral permanente. Creo que la democracia peruana está a nivel internacional muy mal vista precisamente por la inestabilidad política y por el ejercicio abusivo del poder del Parlamento. Y el principal obstáculo para variar esto aparentemente lo es el Congreso. No hay que olvidar que el Parlamento institucionalmente usó este artículo constitucional para darle un golpe de Estado a Martín Vizcarra e instalar en el poder a Merino, que tuvo que renunciar a los pocos días. También mencioné el tema de la necesidad de restablecer el Senado. La experiencia unicameral del Congreso ha sido nefasta durante todos los gobiernos. Ninguno se escapa. Naturalmente, las mayores violaciones ocurrieron durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, pero no podemos señalar que el Congreso unicameral ha actuado a lo largo de estos años de manera responsable. Y finalmente, definir el establecimiento o no de el juicio político o impeachment como ocurre en los Estados Unidos. Ya un paso importante lo ha dado la Fiscalía de la Nación, señalando que, según esa institución, es factible investigar al presidente de la República durante el ejercicio de sus funciones, cambiando el criterio jurídico que anteriormente tenían. Entonces, el siguiente paso para garantizar un debido proceso, para no tener estos bochornosos incidentes de procedimientos que en 15 días o en un mes se quieren cargar al presidente de la República, habría que establecer este mecanismo. Y finalmente, otra reforma constitucional debería ser la de establecer la renovación parcial del Congreso.